ustedes, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual les voy a enseñar cómo formatear una computadora desde cero. Es decir, vamos a eliminar todos estos archivos que tenemos, todos los programas, incluso vamos a cambiar de sistema operativo en dado caso de que tú quieras. En este caso estamos trabajando con esta computadora que tiene un sistema operativo de Windows 7, ahí como te darás cuenta. Y bueno, lo estoy grabando desde afuera para que vean cómo se hace el proceso real. Estamos ahí conectados a nuestra computadora. Es una computadora que tiene la PC o todo lo que son las características de memoria RAM, disco duro y todo, la tienen adheridas atrás, o sea, el monitor y el CPU es uno mismo, ¿ok? Y bueno, está conectada, aquí la tengo y lo voy a trabajar de esta manera, ya que, bueno, muchas personas que me dicen en videos anteriores sobre formateos que lo hago siempre sobre una máquina virtual o parecido y pues no saben a cómo realizar algunos procesos. Entonces lo vamos a hacer así desde afuera para que ustedes vean ahí todo lo que hago en cada uno de los pasos. Lo primero que aconsejo para comenzar ya con este tutorial es que ustedes se creen una carpeta de respaldo, tal como esta. Como se dan cuenta, pues ahí le he puesto el nombre de respaldo a esta carpeta. Y bueno, ahí yo he guardado todos los archivos más importantes de mi computadora, que son fotografías, canciones, documentos y muchísimos archivos que tengo aquí adentro, ¿ok? En esta carpeta donde creé subcarpetas. Y bueno, simplemente ahí en esta carpeta de respaldo guardé o arrastré todos los archivos. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Simplemente voy a conectar una USB que sea lo suficientemente grande para que me pueda guardar estos archivos. De esa manera voy a respaldar lo que son todos los archivos, ya que vamos a formatear. Al decir que vamos a formatear, me refiero a que vamos a eliminar todo, absolutamente todo, programas, archivos y todo esto lo estamos haciendo ya que pues tal vez le cayó algún virus muy poderoso a nuestra computadora y bueno, arruinó por completo lo que es nuestra computadora, o simplemente vamos a formatear para poder iniciar desde cero lo que es nuestra computadora. Por el motivo que tú quieras formatear la computadora, lo vamos a hacer. Simplemente una vez que ya hayan conectado su USB, les aconsejo que simplemente hagan una USB protegida o utilicen una USB protegida. En la descripción del video les dejo cómo proteger una USB para que no le caiga virus. En dado caso de que ustedes tengan virus en su computadora, pues no infecten lo que es esta USB. Van a abrir la memoria y simplemente van a arrastrar aquí lo que es archivo de respaldo, ¿ok? Ahí es donde van a empezar a guardar lo que son todos estos archivos y carpetas sin ningún problema. Esperamos a que se haga el respaldo y bueno, les sugiero que sea una USB, ya que estamos ahí respaldando casi 6 GB de memoria. Yo estoy utilizando una USB de 16 GB, así que entonces esperaría, ahí dice 11 minutos para que se haga este respaldo. Una vez hecho este respaldo de archivos y programas, documentos, fotografías y demás, pues ya podemos formatear nuestra computadora. Antes de poder iniciar lo que es el formateo, una vez que ya hemos respaldado nuestros archivos, tenemos que conocer las características de nuestra computadora. Para esto nosotros vamos a ir aquí a equipo, vamos a dar un clic derecho, vamos a propiedades. Vamos a conocer lo que son las características de nuestra computadora, lo que es el sistema operativo que tiene y bueno, en tanto a memoria RAM, el tipo de procesador con el que cuenta, para saber qué sistema operativo nos conviene instalar. Como ven, aquí nos aparece lo que tengo yo, que es Windows 7 Home Basic. También tiene lo que es las características de la placa madre, en tanto al procesador, memoria RAM con el que cuenta, que son básicamente las herramientas que nos van a proporcionar para saber qué tipo de sistema vamos a instalarle. En este caso, pues nos conviene instalar un Windows 7 tal vez más actualizado, vendría siendo el Ultimate. Posiblemente podemos instalar lo que es Windows 8.1, pero bueno, dependiendo del procesador, como aquí se darán cuenta, este procesador es un procesador que corre a 1.6 GHz. Eso nos indica que bueno, nosotros estaríamos corriendo Windows 8.1 y todos sus efectos de manera un poco lenta. Entonces no aconsejo mucho, pero bueno, las características que exige Windows 8.1 sí son aceptables, pero no lo recomiendo mucho. Tenemos 3 GB de memoria RAM, son idóneos para poder instalar un Windows 8. También tenemos el sistema operativo de 64 bits, lo cual nos indica que podemos instalar un sistema operativo de 64 sin ningún problema, ya que lo está corriendo en este momento.
Y bueno, aquí nos trae lo que es las características. Nos dice que este Windows está activado, es un Windows original. Nos aparece más abajo, aquí nos aparece el sello de originalidad y también la clave del producto. Aquí abajo el ID de producto. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitaríamos? Si vamos a instalar el mismo sistema operativo, simplemente vamos a formatear e instalar el sistema. En la parte de atrás de nuestra computadora posiblemente venga lo que es un código. Ese código es la llave de instalación para que, bueno, si tú tienes el disco de instalación original, simplemente quieres formatear e instalar tu mismo sistema, simplemente lo instalas, vas a montar tu disco y vas a meter el mismo código que tiene atrás y bueno, ya estarías formateando. Y también si tú necesitas instalar lo que es Windows 8 o un sistema operativo más actualizado de Windows 7, el Ultimate o posiblemente Windows 8.1 Pro, pues simplemente necesitarías conocer las características que requieren esos sistemas operativos. Yo te recomiendo que te vayas aquí a lo que es Google, te vayas a la página oficial de Microsoft y aquí en especificaciones puedes ir a requisitos de sistema, dependiendo del tipo de sistema operativo que vayas a querer instalar. Por ejemplo, puede ser Windows 8, puede ser Windows 8.1, Windows 7 Ultimate o Windows 10. Dependiendo de eso, tú simplemente vas y buscas características aquí en Google, características que necesita Windows 10, Windows 8, Windows 7, dependiendo. Y bueno, ya dependiendo de eso, tú tomarás la decisión dependiendo las características de tu computadora. Una vez que hayas hecho esto, pues simplemente ya estaremos en condiciones de instalar el sistema operativo. Lo que sugiero antes de siquiera pensar en hacer un formateo, deben de hacer un escaneo y una copia de seguridad de lo que son sus drivers. ¿Esto para qué? Para que a la hora que nosotros formatemos, estos drivers tú los vas a guardar en tu USB donde guardaste tu respaldo de archivos. Para que a la hora de que tú vuelvas a instalar un sistema operativo nuevo y se formatee, obviamente todo se va a borrar todo, son drivers, programas, archivos, todo. Entonces cuando instalemos ese nuevo sistema operativo, simplemente vengamos con esta copia de seguridad de drivers y la reinstalemos. Eso es lo primero que vamos a hacer antes de siquiera instalar algún antivirus o instalar cualquier cosa. Vamos a instalar lo que son nuestros drivers para que nosotros podamos utilizar lo que son todas las funciones de nuestra computadora, como lo que es el teclado, la resolución de pantalla y demás. Y todo esto que tengamos, simplemente nosotros lo podamos volver a utilizar sin ningún problema y no tengamos que estar descargando driver por driver y bueno, eso se haga muy tardado después de obtener nuestra computadora, ok, ya formateada. Bueno, espero que hagas este proceso. Hay muchos programas, muchos videos de cómo hacer una copia de seguridad de drivers. Bueno, eso es lo que tienes que hacer antes de comenzar a formatear. Después de esto ya podemos iniciar con nuestro formateo. Después de haber hecho todos los pasos anteriores, ya estamos en condiciones de iniciar nuestro formateo. Para eso ya tienen que tener listo lo que es su disco de instalación, ya sea de Windows 7 o ya sea de Windows 8. Y bueno, ya sea que lo tengan en vía disco o también lo tengan montado en lo que es una USB. Es decir, ya van a tener lo que es el sistema operativo que van a instalar. Y bueno, vamos a configurar lo que es la BIOS para saber por qué método lo vamos a instalar, ya sea vía USB o por un CD o DVD, ¿ok? Bueno, vamos a continuar y vamos a reiniciar lo que es nuestra computadora. Para esto vamos a ir aquí, vamos a reiniciar para poder entrar al modo BIOS y hacer las configuraciones de nuestra BIOS. Y así nosotros podemos configurar el modo de... Estamos reiniciando lo que es nuestra computadora. Ya deben de tener identificada la tecla con la que ustedes van a estar presionando para poder entrar al modo BIOS, ya sea la tecla F10 o en su defecto la tecla F2. Les sugiero que opriman ambas. Esto lo pueden buscar en Google. Pueden buscar con qué tipo de tecla ustedes pueden entrar al modo BIOS. En cuanto se reinicie y bueno, nos dé el primer pantallazo de Compaq en este caso, o de la marca que sea su computadora, pues vamos a oprimir lo que es la tecla. Hemos ingresado al modo BIOS. Aquí nos trae las teclas con las cuales nosotros podemos navegar para que bueno, no se pierdan. Ahí están las teclas que vamos a oprimir para poder navegar en el modo BIOS. También vienen aquí lo que son las especificaciones de nuestra computadora. Aquí en lo que es la pestaña principal, arriba tenemos un par de pestañas. Lo que nosotros nos vamos a ir es a esa pestaña que se llama arranque. Ahí vamos a hacer las siguientes configuraciones. Nos vamos a través de lo que es el teclado, podemos simplemente deslizarnos y aquí podemos encontrar en el modo arranque lo que es la prioridad de inicio, o también se podría llamar el boot, ok, dependiendo el idioma en el cual esté
tu modo BIOS. Nosotros nos vamos aquí a prioridades del dispositivo. Tú puedes encontrar como boot o modo de arranque, también puede ser. Simplemente le damos un enter y aquí está lo que son las prioridades aquí en este orden, ¿ok? Tenemos aquí el primer dispositivo de inicio, que es el CD o DVD. En dado caso de que traiga un CD o DVD o disquetera, lo que es tu computadora, pues lo puedes poner ahí. También está lo que es dispositivo floppy, que vendría siendo como el dispositivo USB, grupo de red o disco duro. Simplemente para poder mover o hacer un cambio de lo que son estos valores, simplemente es con las teclas que te aparecen ahí. Con lo que son las teclas. Con las teclas que te aparezcan aquí, aquí a un costado aparecen las opciones para poder movernos. Por ejemplo, lo mío sería con la tecla de más o menos. Yo podría oprimir la tecla de más para poder aumentar o disminuir lo que es el arranque. Simplemente voy moviendo lo que son las opciones aquí hasta las que más se adapten a lo que yo necesito. Yo lo voy a instalar vía CD o DVD. Simplemente elijo el primer dispositivo de inicio o el la prioridad del arranque, que vendría siendo el CD-ROM. En segundo se quedaría lo que es el disco duro, o también lo podría mover ahí con lo que son estas teclas, ¿ok? Pero bueno, yo dejo lo que son este dispositivo de arranque, lo que es el disco duro, en segunda opción, y en tercera opción vendría siendo una USB o grupo de red en la cuarta. Dejamos ahí lo que es el grupo de CD-ROM para que inicie como dispositivo de arranque. Y bueno, simplemente lo dejamos ya en esta opción. Y en segunda opción está lo que es el disco duro. Y bueno, si tú quieres instalarlo vía USB, puedes dejar aquí lo que es el modo de arranque en prioridad USB, ¿ok? Una vez que hayamos hecho esto, simplemente le vamos a dar en las teclas de F10. Aquí como lo marca aquí abajo, oprimimos la tecla F10, que es para guardar y salir. Simplemente le damos ahí en F10. Nos dice que si deseamos guardar los cambios y salir, le decimos que sí, pero antes de eso vamos a insertar lo que es nuestro disco de el sistema operativo que vayamos a instalar. En este caso yo instalaría el sistema de Windows 7 Ultimate o el de Windows 8. Voy a instalar lo que es Windows 7. Simplemente insertaría lo que es el disco aquí en lo que es la bandeja, y una vez que lo cierre le daría un enter y ya tendríamos que empezar a instalar nuestro sistema operativo, ¿okay?